Se difundió a través de la prensa panregional como, no como un short, sino como un comercial. Lo utilizamos a través del mundo. Este es como nosotros transmitimos los valores de nuestra maison, nuestra casa. Para nosotros es muy importante los valores y la historia. Obviamente vieron muchos códigos, vieron la pantera número uno. Les comento algo interesante, hubieron 7 panteras que se utilizaron durante la creación de este video y les invito a que visiten nuestro sitio de internet www.cartier.com y el cortometraje se titula Lo dice de Cartier y ahí van a conocer las 7 panteras y cómo fuimos humanamente, cómo nos tratamos humanamente, viajaron mejor que muchos, muy bien cuidados las panteras a través del mundo. Y realmente ha sido un éxito, hemos tenido una respuesta muy, muy bien recibida, obviamente ustedes la han experimentado esta noche. Pero ahora me gustaría hablar un poquito de la razón por la cual nos hemos dado la cita esta noche. La razón por la cual nos hemos congregado aquí es para celebrar un momento especial, una noche inolvidable, lo cual que espero que sea de su agrado. Me gustaría empezar por compartirles que hay algunas casas en el mundo las cuales tienen narices internas que los califican como un maison de parfum, un maison de perfumería. La casa Cartier a partir del año 2005 tiene una nariz interna, su nombre es Mathilde Laurent. Ella vino a nuestro maison con el mandato de crear fragancias hechas a la medida. Esas fragancias se comercializan en solamente un punto de venta, para que quieran saber.
Es en nuestro flagship, el 3 Mugulapé, donde la panterita iba caminando en el frente. Ese es nuestro flagship, el que a partir del 1847 es nuestra dirección en el centro de París, al lado de Place Vendôme. Entonces, Matisse se une con este mandato y a partir de 2005 empieza a crear estas fragancias hechas a la medida, lo que se llama el haute parfumerie, lo que es la alta perfumería. Como Nariz empieza a soñar, y ella tiene un mandato, el cual ella es la creadora y la autora de toda nuestra creación a partir de esta época, y como artista, soñadora, como creativa, ella, historias que me gusta compartir muy a menudo con la prensa cuando hago este tipo de evento, es siempre a la prensa le pregunta, ay, ¿cuáles son las notas? ¿Y cuál es esto? ¿Y cuál es la nota de salida? ¿Y cuál es la otra? Y ella muy elegantemente una vez estaba dando una entrevista y se miró y le dijo, ¿alguna vez acaso a Van Gogh le preguntaron, o a Picasso, el color del pantón que utilizó en el rojo? Después de esa pregunta, nadie más le ha preguntado cuál es su nota. Entonces, ese es el tipo de carácter que tenemos en nuestra nariz. Ella es una mujer increíble, audaz, pero y creativa. Me gustaría, antes de proceder, compartirles con ustedes un video que tenemos, es de Mathilde, es en francés, subtitulado en español para ustedes. Y, por favor. Pour moi, le parfum est comme un bon génie, en fait, c'est toujours un accompagnateur. Il y a toujours cette idée de se parfumer comme si on emmenait un complice, comme si on allait être porté par son parfum pour accomplir son dessin. J'ai travaillé en fait autour du poivre parce que j'avais envie d'avoir un ingrédient qui soit saisissant, et donc j'ai pensé que le fait d'utiliser le poivre, qui est une épice assez saisissante, qui a de la force, qui a de la fougue, ce serait une manière d'aider les hommes à se déclarer et à se lancer vraiment pour faire une déclaration extraordinaire. Alors cette danse, c'est pas qu'elle est inhabituelle en parfumée, mais pour moi, elle était très masculine, très sexy aussi, parce que les notes épicées au contact de la peau, elles développent vraiment des notes très intelligentes, très intéressantes, et vraiment très fines, presque sexuelles, qui sont vraiment très jolies à sentir.